Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Los saludos Ángel Domínguez. Oiga, déjeme decirle, estamos desde la central de autobuses de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde pues vemos a muchos que ya están pues saliendo de la ciudad o están llegando a esta ciudad fronteriza. Aquí en este caso van llegando aquí a Matamoros, van llegando de este autobús. ¿De dónde viene, amigo? De Guadalajara. De Guadalajara. Perfecto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha visto ahorita la carretera, amigo? A ver, platíquenos, usted que viene de Guadalajara. No, pues está tranquilo todo. Está tranquilo. ¿Ya? ¿Tráfico? Pues sí, hay tráfico chico, pero normal todo. Normal. Ahorita ya no es como el de Navidad, antes de Navidad, que estaba saturado. Ahorita está normal todo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se está haciendo ahorita en carretera? En este caso, ¿de dónde viene? ¿Monterrey o de dónde viene? De Guadalajara. De Guadalajara. ¿Qué lugares vino visitando? San Juan, Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey, Reynosa y Matamoros. Ahorita de Monterrey para acá, ¿cómo está el flujo? ¿Está tranquilo? Muy tranquilo. O sea, quien quiera salir a viajar en carro, está perfectamente bien, no hay mucho tranquilo. Da la vigilancia de los federales en el camino. Demasiada seguridad. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, amigo? Santiago Cano García. Santiago, gracias, Santiago, muy amable. Es amigo operador que viene de la ciudad de Guadalajara, de este autobús, que pues ha señalado, pues está tranquila la carretera, no hay mucho tráfico. Así es que si usted va a viajar todavía, va a ir a Monterrey o tiene pensado ir hacia lo que es el interior de la República, pues está muy tranquila la ciudad, la carretera, así es que todo está muy tranquilo aquí en Matamoros, Tamaulipas. Ahí van a saludar a nuestras amigas, ya lleva el pastel para la noche buena, para Año Nuevo, la noche vieja, para celebrar la cena. ¿Y aquí para dónde vamos, amigo? Monterrey. A Monterrey. ¿Cuánto tenemos aquí? ¿Cuántos han subido? 19 pasajeros. 19. ¿Cómo ha estado la demanda con estos el día de hoy? ¿Ha habido o no ha habido? Sí, ha habido demanda. Ahorita ya baja un poquito la afluencia, pero ya la mayor parte está en casa, uh-huh, esperando el año. Pero sí ha habido afluencia. ¿Quiénes son los que están viajando ahorita regularmente? Lo que ha visto usted, dice por ahí, a ojo buen cubero. ¿Quiénes son? ¿Trabajadores que están todavía? ¿Padres de familia? Ahorita todavía trabajadores, ¿verdad? Pero igual no descartamos la familia, que ellos, los que ya están en descanso y todo eso. Uh-huh. ¿Qué son los que van aprovechando ahorita, en este caso, para Monterrey? ¿De ahí dónde vas? ¿O regresas? Es Monterrey nada más, es el destino. ¿Y regresas de nueva cuenta? Primeramente Dios. Perfecto, muy bien. ¿Tu nombre, amigo? Ángel Gutiérrez, servidor. Gracias, Ángel, muy amable. Saludos, pues, buen año. Igualmente, feliz año. Pues bueno, aquí está Ángel, va en estos momentos para Monterrey. Y como pueden ver, estas son las corridas que estamos teniendo el día de hoy aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Tenemos estas corridas que van llegando y van saliendo, en este caso de Guadalajara, que vino transbordando, pasó desde Monterrey a esta zona. Pues fueron pocos los que estuvieron arribando a esta ciudad fronteriza. En el caso de quienes van viajando de Matamoros hacia Monterrey, estamos hablando que sí son ya bastantitos. Tenemos más de 19 personas abordando estos autobuses. Como pueden ver, estos son los andenes de esta central de autobuses, que el día de hoy, miren, así está. Sigue la gente esperando, sigue la gente esperando viajar, esperando los autobuses para poder viajar a sus destinos, ya sea al interior de la República, más al norte, más al sur, independientemente, pero pues está teniendo lo que es esta salida de ciudadanos. Hoy, en el último día del año, siguen viajando. Van con sus familiares, van a reunirse con ellos, van a tener pues una noche vieja de recibir el año nuevo. Aquí van más operadores ya saliendo. Vamos a ver, vamos a preguntar a nuestra amiga por aquí. Amiga, buenos días, ¿a dónde viaja, amiga? No, mi hija viaja al Mante. ¿A Mante? Ella, sí. Perfecto. Sí, ella ya pasó al andén. Va para Amante. Sí. Más están esperando entonces a que llegue. Sí. Perfecto. ¿Y aquí cómo se va a pasar el año nuevo? Pues esperamos que bien, con salud más que nada. ¿Sí? Sí. Digo, pues se divide la familia, ¿por qué se va para allá? Ah,
allá está su esposo, su suegro y todo. Ella vino a pasar el 24. Ah, ok. Sí. Bueno, como siempre, ¿verdad? Hay que irse una fecha con la familia materna, sí, y otra con, en este caso, la paterna, ahora con su esposo. Ahora con su esposo. Perfecto. ¿Su nombre, señora? Ángeles. Señora Ángeles, gracias, muy amable. Pues bueno, amigos, aquí estamos teniendo, pues miren, ya estas familias que, como es de siempre, como es de esperarse, siempre para poder pasar estas fechas con todos los familiares, pues se eligen ciertas fechas. En este caso, algunos pasan el 24 con su familia y otro con el 31 con la familia de sus esposos. Es como se dividen estas temporadas, estas fechas. Y que por lo tanto, bueno, mira, aquí vemos un reencuentro, aquí están reuniéndose estas personas. Ahí están reuniéndose, vemos muy, muy eufórico este recibimiento, que como pueden ver ustedes en la imagen, pues estas instalaciones son de muchos sentimientos, son de muchas emociones, emociones de alegría, de recibimientos, emociones de tristeza al despedirse, pero así son las terminales de autobuses, los aeropuertos y todos estos lugares donde uno tenga que abordar algún vehículo para trasladarse a otra ciudad, pues es lo que genera estos sentimientos. Y como pueden ver, pues aquí está más gente adquiriendo sus boletos para poder viajar hacia el interior de la República o hacia Estados Unidos. Es hacia las dos rutas que tiene aquí Matamoros, hacia el interior o hacia lo que es Estados Unidos, donde, como pueden ver en las imágenes, pues siguen llegando más ciudadanos, siguen intentando viajar o trasladarse con sus familiares a reunirse con ellos en estas tradicionales fiestas de Año Nuevo y de fin de año, con lo cual pues se tiene esas celebraciones y que son primordiales para estar reunidas con la familia, estar, pasar un rato agradable. Y que, le repito, en estos lugares la central de autobuses son mucho, mucho de sentimiento, de emoción, de tristeza, de alegría, de nostalgia al ver cómo parte un familiar tan querido y que no lo puede ver por años y que pues llega ese momento en el que tiene que pues despedirse de ellos y de nueva cuenta pues tener esta emoción. Con estas imágenes los dejo, mi nombre es Ángel Domínguez, ya les presenté la central de autobuses, me despido, hasta la próxima.